cambiar el himno porque es la última semana del tiempo ordinario. Señor, abre mis labios. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Sus presencia con aclamaciones. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Demos al Señor, aclamándolo con cantos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Su fidelidad por todas las edades. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Anunciamos la divinidad, el cielo y la tierra transita, los gobiernos del Señor. Yo temo al juicio severo, al examen justiciero, el divino Redentor, a romperla por sus obras, llama a todas las naciones, las convoca al tribunal. Todos tiemblan por su suerte, al retornar de la muerte, para el juicio universal. El rey del juicio final. Oh Dios santo y reverendo, guíanos por un camino a la patria celestial. Amén. Cuando entraré a ver el rostro de Dios. Así mi alma te busca, a ti Dios mío. Eres el Dios, el Dios mío. Cuando entraré a ver el rostro de Dios.
nuestra, oh Señor, tu gloria y tu compasión. Sálvanos, Dios del universo, infunde tu terror a todas las naciones. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor Dios de los ejércitos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantad un cántico nuevo. Que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aclamad justos al Señor. Que merece la alabanza de los buenos. Bendito.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación de la casa de David, su siervo. Demos gracias a nuestro Salvador, que ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes. Y digámosle, consérvanos, Señor, en tu servicio. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Señor Jesús, sacerdote eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio, haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables al Padre. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Danos, Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu Santo, comprensión, bondad, amabilidad. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Que la luz de la fe ilumine este nuevo día y que durante el mismo caminemos por las sendas del amor. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos y les ayudemos a progresar en su salvación. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Con el gozo que nos da el sabernos hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al comienzo de este día, danos tu ayuda
para que no caigamos hoy en pecado, sino que nuestras palabras, pensamientos y acciones sigan el camino de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Sean bienvenidos, hermanos, hermanas, a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, con los sacerdotes, diáconos y colaboradores, encomendándonos juntos a la bendición de Dios, pidiendo por nuestro trabajo pastoral en el recinto guadalupano, por todos los bienhechores, vivos y difuntos, por todos ustedes, visitantes, peregrinos, aquí presentes. También el día de hoy pedimos por el Colegio Santa Elena Toluca, en su peregrinación, que Dios les acompañe, en sus trabajos, en sus tareas, que Dios les asista. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que nos creaste a tu imagen y quisiste que tu Hijo padeciera la muerte por nosotros, concédenos permanecer siempre vigilantes en la oración para que merezcamos salir de este mundo sin mancha de pecado y descansar llenos de gozo en el seno de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Daniel. El año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, así como parte de los objetos del templo, que él se llevó al país de Senar y los guardó en el tesoro de sus dioses. El rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que seleccionara de entre los israelitas de sangre real y de la nobleza algunos jóvenes sin defectos físicos, de buena apariencia, sobrios, cultos e inteligentes y aptos para servir en la corte del rey, con el fin de enseñarles la lengua y la literatura de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de alimentos y de vino de su propia mesa. Deberían ser educados durante 3 años y después entrarían al servicio del rey. Entre ellos se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. Daniel hizo el propósito de no contaminarse compartiendo los alimentos y el vino de la mesa del rey, y le suplicó al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse.
Dios le concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Sin embargo, este le dijo a Daniel: «Le tengo miedo al rey, mi señor, porque él les ha asignado a ustedes su comida y su bebida. Y si llega a verlos más delgados que a los demás, estará en peligro mi vida». Daniel le dijo entonces a Malazar, a quien el jefe de los oficiales había confiado el cuidado de Daniel, Ananías, Misael y Azarías: «Por favor, haz la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den de comer legumbres y de beber agua. Entonces podrás comparar nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen de la mesa del rey, y podrás datarnos según el resultado». Aceptó la propuesta e hizo la prueba durante 10 días. Al cabo de ellos, los jóvenes judíos tenían mejor aspecto y estaban más robustos que todos los que comían de la mesa del rey. Desde entonces, Malazar les suprimió la ración de comida y de vino y les dio solo legumbres. A estos 4 jóvenes les concedió Dios sabiduría e inteligencia en toda clase de ciencia. A Daniel, además, el don de interpretar visiones y sueños. Al cabo del tiempo establecido, el jefe de los oficiales llevó a todos los jóvenes ante Nabucodonosor y se los presentó. El rey conversó con ellos, y entre todos no encontró a nadie como a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Quedaron entonces al servicio del rey, y en todas las cosas de sabiduría, inteligencia y experiencia que el rey les propuso, los encontró 10 veces superiores a los magos y adivinos de su reino. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos moneditas y dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Hermanos, sentados. Estimados hermanos, el día de ayer celebramos la solemnidad de Jesucristo Rey, el Rey del Universo, nuestro Salvador, nuestro Rey. Una celebración grande, muy significativa. Ha sido el último domingo del tiempo ordinario y el próximo domingo iniciaremos ya el nuevo calendario litúrgico con Adviento. Y esta semana que estamos iniciando viene siendo como un puente del tiempo ordinario que concluye y el próximo domingo con el nuevo tiempo de Adviento. Y en esta semana la liturgia nos invita a vivir tres aspectos muy importantes. Primero, nos invita a prolongar y aumentar nuestro reconocimiento y exaltación al Señor Dios, nuestro Rey. Como hemos cantado en el Salmo, como decimos, a ti gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Segunda invitación de esta semana, para revisar profundamente dentro de nuestro corazón quién reina, quién inspira o dirige nuestra vida. ¿Es Cristo? Él es el centro, el modelo, el motor de nuestra vida diaria. Y tercero, para esta semana, nos invita a dar una respuesta concreta. Un compromiso real de vivir por Jesucristo y para Jesucristo, para su gloria, para su reino, hermanos. Y para este propósito, las lecturas de hoy nos presentan dos casos muy valiosos, muy interesantes, para aplicarlos en nuestra vida cristiana. En la primera lectura, el libro de Daniel. Qué gran testimonio escuchamos de estos cuatro jóvenes fieles al Señor Dios: Daniel, Ananías, Azarías y Misael. Fueron llevados con otros cientos de jóvenes a Babilonia. Ahí tenían que integrarse a su idioma, a las costumbres y sobre todo a su religión. Y llegó el momento en que se les invitó a comer de la comida y del vino que tomaba el rey, precisamente. Y seguramente eran manjares suculentos, platillos especiales. ¿Cuántos no hubieran querido disfrutar de esos platillos, de esos manjares? Pero eso ponía a Daniel y a sus amigos en un gran aprieto. Por dos razones, hermanos. La primera,
porque sus alimentos y bebidas eran dedicados al dios de Nabucodonosor. La segunda, porque esas comidas estaban prohibidas para todo israelita según la ley de Moisés. Así que la orden del rey pues iba en contra de la fe de Daniel y de sus compañeros jóvenes. Y como dice la lectura, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, que no se le obligara a contaminarse. ¡Qué lección tan grande para nosotros, hermanos! ¡Qué bien este testimonio, este joven fiel a Dios! ¡Qué valentía que decidió ser fiel al Señor Dios hasta las últimas consecuencias! Bien, y junto con esto, el segundo ejemplo lo encontramos en el Santo Evangelio, el caso de la pobre viuda en el templo. Jesucristo se encuentra en la sinagoga, ahí observa cómo los ricos echaban grandes donativos a la alcancía. En cambio, una anciana, pobre, viuda, echaba apenas unas moneditas. Era todo lo que tenía. Dio todo lo que necesitaba para vivir o sobrevivir. Ella se entregaba totalmente a Dios, con modestia y humildad. Y a partir de ese gran testimonio de la viuda, Jesús da la enseñanza. Enseña que a Dios no le podemos ofrecer lo que nos sobra, lo que ya nos estorba. Dios no está para recibir solamente cosas y cosas. A Dios, hermanos, le hemos de entregar principalmente nuestra vida, nuestras actitudes, nuestro corazón, nuestras decisiones, todo nuestro ser. Que sea la entrega generosa y confiada al Señor Dios, al Rey, a nuestro Señor. Y esa entrega que se realizara cada día, hermanos, cada día, en la vida cotidiana, ofreciéndole los quehaceres, los trabajos, las decisiones, hasta las acciones más difíciles y complejas de cada día. Esto implica confiar siempre en Dios, como la viuda pobre del Evangelio, confiar siempre en Dios, que significa poner todo, todo, todo lo que somos y todo lo que tenemos en las manos amorosas del Señor Dios, nuestro Padre, sintiéndonos seguros, amados, protegidos, bajo su poder, bajo su sabiduría y su providencia. El Señor Dios, el Rey, nuestro Salvador, nunca nos deja de su mano, hermanos. Y otro buen ejemplo que también quiero mencionar, lo encontramos aquí, en el Tepeyac, con el testimonio cristiano de San Juan Diego Cuautlatoatzin. Gracias a la presencia de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en el Tepeyac, en el año 1531, nuestros antepasados indígenas que adoraban a varias divinidades se convirtieron al verdadero Dios por quien se vive. Ella trae en su vientre inmaculado a su Hijo Jesucristo, a nuestro Señor, a nuestro Rey, nuestro Salvador. Luego, el famoso fraile Motolinía escribió que gracias a la Virgen de Guadalupe se bautizaban muchísimos, muchísimos indígenas. Y por su parte, Juan Diego Cuautlatoatzin, después de su encuentro con la Santísima Virgen de Guadalupe y de la milagrosa estampación de su imagen en la tilma, como Juan Diego consagró el resto de su vida
para cuidar la sagrada imagen que la Virgen de Guadalupe había estampado en Soyate. También para cuidar la ermita, la casita sagrada que le construyó con tanto cariño y devoción y que afortunadamente todavía se encuentra aquí, la tenemos junto a la capilla del Pocito. Juan Diego nunca se cansó de repetir las delicadezas de la Virgen de Guadalupe, de narrar sus apariciones. Y así de todo México venían interminables grupos y peregrinos para conocer a la Señora del Cielo y escuchar a Juan Diego su maravillosa experiencia. Él fue un gran catequista, un gran evangelizador. A su muerte, en el año 1547, a los 74 años de edad, ahí mismo, en la ermita, fue sepultado. Después, ya en el año 1666, se entrevistaron formalmente a varios ancianitos, parientes y conocidos de Juan Diego, también a varios españoles, a varios misioneros importantes de la época, y todos se referían a Juan Diego como una persona ejemplar, de gran humildad y lleno de virtudes humanas y cristianas. Así pues, hermanos, Juan Diego fue amado de la Santísima Virgen de Guadalupe. Por humilde, servicial, fiel, generoso y sobre todo buen cristiano, lleno del amor a Dios, lleno del amor a la Virgen Santísima. Juan Diego fue declarado santo aquí en este altar, el Papa San Juan Pablo II, en este altar, en la última visita pastoral en el año 2002, que declara santo. Y su fiesta litúrgica, pues ya le celebraremos próximamente el 9 de diciembre. Así pues, hermanos, San Juan Diego también nos enseña que vivir el reino de Cristo es convertirse íntegramente en su instrumento para que su mensaje de salvación llegue a todos los hombres. Nos enseña a que cada uno de nosotros nos convirtamos en apóstol incansable de Jesucristo Rey, en mensajero fiel de la Virgen Santísima de Guadalupe, y que seamos los constructores auténticos del reino de Dios. Así sea. Vamos a continuar con nuestra oración y nos ponemos de pie. Hagamos nuestras, hermanos, las necesidades de los hombres y presentémoslas confiadamente al Señor. A cada petición diremos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que el Señor acreciente la santidad en ella, oremos. Escúchanos, Señor. Por los gobernantes, para que aumente la prudencia en ellos, oremos. Escúchanos, Señor. Por los que no tienen una vivienda digna, para que los ayude, oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestras familias, para que las proteja, oremos. Escúchanos, Señor. Para que durante el día que ahora comenzamos, nuestros labios y nuestras obras alaben al Señor, oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos del Colegio Santa Elena Toluca, oremos. Escúchanos, Señor. Acoge, Señor, las oraciones de tu Iglesia y concédenos por tu misericordia lo que por nuestros méritos no nos atreveríamos a esperar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que trayendo el altar, los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Así como venciste nuestra muerte, Señor, con la muerte de tu unigénito, así también concédenos por la eficacia de este sacramento, que obedeciendo a tu voluntad hasta la muerte, salgamos de este mundo llenos de paz y de confianza, hechos partícipes de su gloriosa resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos, proclamando sin cesar. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente todos nuestros hermanos que están anotados en estas hojitas delante del altar. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
hermanos, este es Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Habiendo recibido por estos misterios la prenda de la inmortalidad, te pedimos, Señor, que el auxilio de tu amor
nos ayude en el momento de nuestra muerte y que venciendo las tentaciones del enemigo, seamos acogidos en el seno de tu eterna gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Hermanos míos, les invitamos de parte del Venerable Cabildo a lo que hemos llamado Noches de Museo. Esto va a ser este miércoles, son todos los miércoles últimos de mes, así que este próximo miércoles a las 6 de la tarde, obviamente en el Museo de la Basílica, que se encuentra atrás de la antigua Basílica, antes de subir al cerrito, ahí está la entrada al museo. Así que inviten a sus familiares y amigos a estas noches de museo, que hablamos de la Santísima Virgen de Guadalupe y también un acto cultural. Este miércoles a las 6 de la tarde los esperamos en el museo. Que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.